Good morning. How are you today? Fine. Good. Now it's time to start a new class for today, okay? So we are really, really happy. And, ay, hoy vine temprano. No vino ni Dino ni el otro. A saber qué están haciendo. ¿Quién sabe? Quizás están todavía comiendo su lunch o su breakfast. O quizás todavía los está despertando su mamá. Hoy no me escondieron los books ni nada. Hoy estamos aquí. ¡Hello, Boys and Girls! Miss Wendy pensaba que yo no había venido, pero es una gran equivocación. Ya vine, qué rato los estaba observando. Ok, so it's time to say hello. And now, let's see. Oh, yes, ahora yo también, hello. Oh, ok, let's sing the song. Ok, aquí estoy. Miss Wendy. Ok, y decimos, hello, friends. What do you say? It's gonna be a happy day. Read your neighbors. Boogie on down. Jump, jump, jump. On, all right. Okay, let's see the agenda. Good, perfect. I love to stay with you, boys and girls. Hey, boys and girls, how are you today? We are ready here for the agenda. What's new for today? Okay, Miss Wendy, creo que right now she's, ¿qué está haciendo Miss Wendy? Creo que se está preparando para hacer algo. Bueno, vamos a ver cuál es la agenda. Tenemos el saludo y la agenda. Oh, we are in the agenda right now. Después tenemos la canción y poema del mes de marzo. Ya cambiamos. Mes de marzo. Good. Luego tenemos... ¡Oh, qué divertido! Vamos a continuar con el ballet valor del momento de inglés y vamos a conocer su frase. Ok. ¿Cuál era? La estima. Muy bien. Luego tenemos... la Comunidad Autónoma Cataluña y Departamento de Chalatenango. Vamos a hablar sobre esos lugares fantásticos. Luego vamos a estar con los comandos de inglés. Oh, hoy veremos una nueva expresión. Luego vamos a hablar sobre el desarrollo de contenido. Mucho trabajo que hacer. Y vamos a tener nuestra actividad socioemocional Part 2. Attitude check number 2. Y después vamos a tener la despedida. No, Miss Wendy. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Siento que alguien me está jalando. ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Ay, ya está Miss Wendy lista! ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Para que vayas ahorita a la canción! ¡Oh, Miss Wendy, vamos! Ok, ahorita estamos en nuestro mes de marzo, ¡bravo! Y vamos a cambiar el poema y vamos a cambiar la canción al mes de marzo, muy bien. Entonces ahora vamos a decir con Miss Vane, porque ahorita en las otras clases lo va a decir ella, vamos a decir con ella el nuevo poema y nueva canción. Esperemos que te gusten muchísimo. Ahorita vamos a ver el poema y nos dice así. Yo soy marzo, mis señores. Ya no soporto el calor. Alguien que me tenga un helado, me lo envía, por favor. Yo soy al quien las chicharras le vienen a arrullar. ¡Qué calor más sofocante! Me voy ligero a bañar. Ese es nuestro poema. Ok, ahora vamos a la canción y nos dice... Ya llegó marzo con sus calores, los maquiliswat ya están en flores y las chicharras con sus guitarras, Semana Santa anuncian ya. ¡Muy bien! Bueno, poco a poco nos lo vamos a ir aprendiendo y va a salir super, very, very nice. Ok, ahorita vamos a continuar con nuestra siguiente actividad. Y ahora estamos listos para hablar sobre el valor
de la estima correspondiente a la materia de inglés. Y mira, fíjate que para esta ocasión vamos a hablar sobre, primero, por qué es importante hacer ejercicio. Pero antes de eso vamos a conocer la frase de la estima. Y fíjate que esta es así, mira. Los logros productivos son una consecuencia y expresión de salud y autoestima. Entonces, esto nos lleva a, aparece aquí, porque es importante que nosotros hagamos ejercicio. Fíjate bien, esto nos va a ayudar a nosotros para que seamos fuertes. Es decir, que nos va a ayudar a nuestro crecimiento y también le va a ayudar a nuestro cerebro a hacer ejercicio. Le ayuda a nuestro cerebro y también, adivina, ayuda a que nosotros nos volvamos altos y fuertes, nos ayuda a crecer. Bueno, entonces, esto nos ayuda a hacer el ejercicio, pero también adivina, ¿te acuerdas que te dije que te ayudaba al cerebro? ¿Y por qué? Porque nos ayuda a estimularlo para que nosotros tengamos más fuerzas de estudiar. Bueno, pues, entonces ahorita vamos a continuar con... ¡Ajá! Ya hablamos del mes y vamos a continuar con la next activity. Hey, welcome to our comment sections. Okay, let's make a review for this week. ¿Te acuerdas que la semana pasada aprendimos a sit down? Yes, now stand up. Perfect, now sit down. Good, hands up. Hands in front. Up, in front. Stand up. Good, excellent, I like it. Y también aprendíamos, ¿te acuerdas? Y ya que muchos me comunicaron que se lo aprendieron de memoria, que es open the door and close the door. Perfect, good. Now, sit down. Stand up. Sit down. Hands up. Hands in front. Clap, clap. Perfect. Okay, now, stay sit down porque vamos a aprender otras activities. Ok, ya estamos sit down, right? Ok, pero fíjate que hay unos commands que nos tenemos que aprender que es de la clase. Y estos commands siempre los practicamos en English. Por ejemplo, decimos color, circle, cross out, cut. Pero el que más usamos es circle y color. Pero ahorita vamos a aprender otros más que los has venido viendo y que los has visto en unos stickers en las demás clases de las mises. Entonces, fíjate bien. Primero vamos a aprender cut, ¿alright? Y cut, con mucho cuidado, siempre necesitas una scissor. Entonces, nosotros decimos cut, ¿alright? Repitamos. Cut. Again. Cut. Mira. Cut. Si la seño o your miss te dice cut, we say cut, ¿ok? We cut. Again. Cut. Muy bien. Perfect. Let's repeat. Cut. Perfect. Cut. Ok. Este es uno que hacemos siempre en la escuela. Otro que también hacemos at school is color. Ok. Utilizamos nuestros crayons o maybe we can use colors. But we color. Y we say I color. Mira. Color. We start color, right? So we say color. Let's repeat. Color. Y podemos pintar whatever color, okay? We can color whatever, cualquier cosa que nos indiquen y we say color. ¿Cómo vamos a decir? Color. Perfect. And we color. And now, ya aprendimos. Cut. Good. Then color. Good. And now we are going to learn about paste. Y paste is, for example, aquí tengo unos stickers. Y paste lo podemos ocupar así, mira. I can paste. Mira, pegar. Paste. O también podemos ocupar nuestra glue. Right? Glue. ¿Ves?
como te han enseñado tus mises, y podemos hacer paste. Mira, paste, pegar, paste, paste. Ok, so we have paste, color, color, and cut, right? With the scissor, cut. Okay, good, excellent. Entonces ahorita lo vamos a repasar un ratito y decimos cut, again, cut, paste, hagamos así como pegamos, paste, paste, good, and then color, color, perfect, or circle, ¿te acuerdas? Hacemos circle, again, paste, cut, color, circle, good, excellent. Ok, por ejemplo, vamos a hacerlo otra vez, pero más rápido. Paste, cut, color, circle, good, excellent. Para la próxima, vamos a tener unas más divertidas. Pero aprendíamos otra muy importante. ¿Sabes cuál es? Sí, es I'm sorry. Y I'm sorry lo ocupamos para decir disculpe. Cuando, por ejemplo, sin querer, oh, no, se me cayó. Le digo, I'm sorry. Ok, fue sin querer. O, por ejemplo, cuando tropezamos con alguien, le decimos, I'm sorry. O cuando hacemos enojar a alguien, oh, no sé. We say, I'm sorry. ¿Cómo vamos a decir? I'm sorry, ok, again, I'm sorry, y signifique, discúlpame, no lo quise hacer, ok, repitamos, I'm sorry, cut, cut, color, color, circle, circle, cut, color, circle, and paste, good, excellent, ok, lo vamos a estar repitiendo durante la semana. For the next week, we have another ones, okay? See you in the next activity. Hey, welcome to the new class for today. And we had what happened when I felt sick. And we are going to identify the illness. Oh, no, when we are sick. Okay, but first, we're going to know what are the materials for the next class, for this class, and we're going to use the colors and the book, okay? So, estuche and the book vamos a necesitar. Y entonces, ahorita vamos a hacer un pequeño review. Let's remember all the activities that we have to do not to be sick, okay? Para no estar enfermo. And, señor camarógrafo, thank you. We have, repite conmigo porque desde aquí los estoy escuchando. And we say, I'm sleeping well. I'm blowing my nose. I washing my hands. I'm brushing my teeth. I'm brushing my hair. I'm taking a bath or I taking a shower. I'm doing exercise. I'm drinking water, and I eating healthy food. Perfect, good, excellent. Okay, and now, let's go to work on the book. Okay, we're ready for the book, right? So right now we have the page 24. But means we already did it. Yes, ya la hicimos, right? Pero vamos a recordar cómo tener healthy habits, porque si nosotros nos acordamos de hacer estas expressions, nos vamos a acordar cuando tengamos nuestra product, nuestro producto para nuestro project, porque vamos a hacer unos expresiones que van a estar guardadas en un álbum de audio y me la vas a mandar a mí. Yo la voy a escuchar y me voy a poner muy contenta. Okay, so let's remember, what are the expressions? And the expressions are, what is this expression or this action? It's, I am sleeping well.
ya no la sabíamos, ¿verdad? Ok, next. I am blowing nose. I am washing my hands. Good. I am brushing my teeth. I am brushing my hair. I am taking a bath. I am doing exercise. I am drinking water. I am eating well. Good, perfect. And now we are going to go. ¿Y se acuerdan que vamos a hacernos doctors? Yes. Yay. Entonces vamos a ir a ver qué le pasaba a Mr. Flick, porque él estaba really, really sick. Oh, no. Pero antes nos tenemos que acordar cuáles eran las recommendations que le dábamos a Mr. Flick, right? Yes. Okay. So let's see what are the recommendations. Oh, and the recommendations are, ¿te acuerdas? Decía Mr. Flick, I have a headache. Y nosotros le decíamos, take some medicine. Yes. And then we have, oh, I have a fever. Have a glass of water. Then I have a stomachache. Go to bed. And then I have a throat. Y le decíamos, go to the doctor. Okay, so let's see. Okay, so right now let's relate, or vamos a hacer una relación entre take medicine is this, right? So take medicine, and then we have a glass of water, tomar agua, and then we have go to the doctor, ir al doctor, and then we have go to bed, ir a acostarse. Again, si decimos go to bed, good. Si decimos have a glass of water, this one. If we say take some medicine, this one. If we say go to the doctor, this. Okay, again. Go to bed. Porque quiero una camita, go. Okay, go to bed. Good. Have a glass of water. Perfect. Take some medicine. Good. And go to the doctor. Okay, vamos a repetirlas again para poderle ayudar a Mr. Flick porque vamos a ver su story. And we say, I'm sorry for that, take some medicine, have a glass of water, go to the doctor, go to bed. Perfect, good. Again, y lo vamos a hacer más rápido. Go to bed, have a glass of water, take some medicine, go to the doctor. Good, pretty good. Now, let's see what's the story of Mr. Flick. What happened to him, all right? Oh, I have two books. Okay, now let's go to page 29, okay? Okay, so page 29, and if you want to listen to the story, you can listen. Tú tienes este CD, right? Entonces, en este CD here, oops, I'm sorry, you can listen the story about the Forgetful Frida, the alphabet, the goodbye sign, and we have here, Mr. Flick is very sick, okay, on track 7. Entonces, usted lo puede escuchar para que podamos hacer un song practice, okay? So, right now, we're gonna listen what happened to Mr. Flick. Oh, no. Pero antes nos vamos a disfrazar. The doctor, Miss Wendy, the doctors. Okay, the doctors, todo el mundo. ¿Listos? Okay, here we go. Track 23. Story. Mr. Flick is very sick. Mr. Flick is very sick. He has a sore throat and a headache too. He has a fever and a stomach ache. He's feeling bad, very blue. The doctor says, take this medicine and eat healthy food, like me. Eat a lot of fruit and vegetables. Drink a lot of water, you see? Brush your teeth every day.
be clean in every way. Mr. Frick looks here and there. Where are the vegetables? Where is the fruit? Are they on the chair? Are they on the table? Oh no! What happened to Mr. Frick? He has fever, stomachache, headache, oh no, and sore throat. Y llegó la doctor y ¿qué le dijo? Take some medicine, Java. Glass of water, muy bien. Y luego le dijo que comiera vegetables, right? And fruit. Y entonces, ¿qué pasaba con Mr. Frick? No sabía dónde estaban. Por eso preguntaba, where are the vegetables? Pero como ahorita nosotros somos los doctors, right? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a encerrar, we circle, drink water. ¿Ya vieron dónde dice drink water? ¡Oh, yo ya lo vi! Ok, so, como somos doctors, le vamos a dar la recommendation a Mr. Frick que drink a lot of water. Entonces, so, we are going to circle drink a lot of water. Y le vamos a decir, drink a lot of water, Mr. Frick. Ok, so, drink a lot of water, Mr. Frick. Ok, good. Y vamos a intentar leer. Y nos dice, drink a lot of water, you see. Ok, good. And now, what another recommendation the doctor says? Le dijo que también comiera fruits and vegetables. Pero Mr. Frick no sabía dónde estaban. Le vamos a ayudar a encontrarlos. Y le vamos a decir, Mr. Frick, we found the vegetables. Y los vamos a encerrar en un circle, vegetables, all right? Circle vegetables, oh, Mr. Frick, para ayudarle a Mr. Frick. Okay, now, let's see what happened next. Next morning, Mr. Frick starts the day ready to go. He wants to brush his teeth. But he can't find a toothbrush or the toothpaste. He can't find the soap. Oh, no. Oh, no. Mr. Frick tampoco encontraba de toothpaste. Y tampoco encontraba de toothpaste. Y tampoco encontraba de toothbrush. Oh, no, Mr. Frick. Y tampoco encontraba de soap. Oh, vamos a ayudarle. Entonces, vamos a decirle, Mr. Frick. A ver, quiero escucharlos a todos. Mr. Frick, we found the toothbrush. Y ya los encontramos, los toothbrush. Eso, circle, toothbrush. Toothbrush, all right. Toothbrush, good. Uy, ¿cuántos tenía? Mira. ¿Y qué también encontramos? Toothpaste, right? So, circle, toothpaste. Good. Y aquí hay más toothpaste. Y también soap. Mr. Frick se le olvidaba hacer eso. Ok, vamos a continuar viendo qué le pasaba a Mr. Frick. So, turn the page. Oh, no, miren. Pero ahorita turn the page. Ok, now, let's continue with the story. Wow. The following day, poor Mr. Frick wants to be healthy and clean, but he can't find the tissues or combs. Poor Mr. Frick wants to be neat. Mr. Frick has a friend. Miss Savvy's her name. She wants to help him. She looks at his things and writes lots of words. She writes on the vegetables. She writes down toothbrush. She writes down tissues and soap. She writes on the toothpaste, the water, and the comb. Mr. Frick is healthy now. He is clean and he is ready to go. He eats good food. He can find all his things. His nose, he is ready to blow. Pobre Mr. Frick. He has a lot of
mess. No encontraba sus things. Por eso es que se perdía. Oh, no, Mr. Freak. That is not good. Okay. So, ya encontró the tissues. ¿Quién usa tissues? Ah, vaya. Todos. Como todos usamos tissue. So, circle tissue. Quien no haga circle en tissue is because no los usa y entonces tiene su nose. Oh, no. Tiene su nose llena de, de things. So, circle tissues. Circle tissues. All right, circle tissues. Perfect. And now, ¿qué otra cosa le hacía falta a Mr. Freak? ¿Ya vieron cómo está aquí su hair? Oh, Mr. Freak doesn't brush his hair. So, let's circle. Comb, right? Comb. Y eso nos va a ayudar a brush the hair. Good. And now, ¿cómo se ve aquí, Mr. Freak? Is he happy or he is still sick? No, right? He is happy. Good. Perfect. Eso, le ayudamos a Mr. Freak. Como somos unos doctors. Ahora, let's turn the page. Y, oops, I'm sorry. Let's see what happened to this boy. Oh, no. He has a lot of viruses and bacteria. Y acuérdense que nos tenemos que comer nuestra comida inmediatamente porque si no se puede llenar de bacterias o de mosquitoes o de flies que están sucias, ¿verdad? Por ahí algunas girls y algunos boys que dejan que la comida se le llene de cosas. No, y acuérdense que si se nos cae nuestra food, no la vamos a recoger del suelo y comernos, la verdad. Ok, entonces aquí están, mira, para que veas que existen, the viruses and the bacteria. Y por eso el boy, mira cuántas le salen de su boca. Y él, ¿qué tendría que hacer este boy? Cover his mouth, como ella, mira cómo se cover. Así tiene que ser. Y entonces el boy se enfermó. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para no estar sick? Es decir, enfermos. Ajá. Nos tenemos que estar así con mucha, a lot of tosiendo y echando viruses y echando bacteria everywhere. No, right? We have to, yes. Use the tissues, blow my nose, ok, so, vamos a decir, I am blowing my nose. ¿Qué más haces para estar healthy, right? Ajá, you cover your mouth when you're sick, ok, so circle, cover your mouth, perfect, and then we have washing hands, so we circle, I am washing my hands. Good. Para que se vayan esos germs and bacteria away. Yes. Look, this boy, este boy se enfermó. Maybe because he doesn't wash the hand. Or maybe because he doesn't blow his nose. Oh. And esas bacteria go away, all right? Okay. Cross out the bacteria and viruses. Okay. So we cross out and we turn the page and we finish. Okay, now let's go to the next session. That is three questions about something of the class. Quiero ver quién se va a llevar sus estrellas para hoy. Let's see. Okay, here we are in the three section. Ya, questions. Ok, let's see. Vamos a ver si se pueden estas questions. Ok. Picture number one. Ajá. How the girl feeling? She has a stomachache. Perfect. Good. Now, let's see number two. How's the girl feeling? Oh, no. What's the matter? Yeah. I have a sore throat. Perfect. Number two. Okay, now let's go to number three. And we have, le vamos a preguntar al niño, what's the matter? Oh, I have a terrible headache.
good. Excellent. Okay, you did a great job, so you will have your stories. Good. Okay. See you next activity. Oh, no, what happened? No, es que no nos queremos ir, Miss Wendy. No, ni yo tampoco. Aprendo mucho. Pero it's time to say goodbye. Los niños tienen que ir a un refrigerio. No, niño, no. Oh, no. Ok, entonces, it's their brain then. Ok, let's keep the brain. And we say, thumbs up. Across the chest. Bottom of your back. Because you're the best. Kiss your brain. Oh, good. And now, let's sing the song. Yes, let's sing the song. And we say, goodbye, friends. Oh, no, tenemos memory difficulties. No nos queremos ir, no nos queremos ir. Sí, and we say, goodbye, friends. Goodbye, friend. Time to go. Time to go. Thank you for learning. Thank you for loving. I love you so. I love you so. I love you. I love you.